buenas a todos, chicos. Aquí me paracho en GTA 5 en otro capítulo de Warped 5 en 1 en un videito. Así que capítulo número 26. Y en el primero venimos a esta zona, al sur de Los Santos. Vamos a traer nuestra famosa y querida ya a esta altura, dorada, Brigade o Brigade. Y vamos a estar entrando acá en estos tanques que no sé qué contienen adentro, pero ahora lo vamos a ver porque para eso están los Warped. Así que nos paramos acá arriba en la famosa lengüetita esta plataforma, esta cosa que no sé para qué sirve, pero ahí está. Y esta es la forma de no hacerlo, de no entrar, así que vamos de vuelta. Estas cosas yo te dije ya en otros capítulos, si es que lo viste en otros capítulos, si sos el primero en verlo, bueno, te comento que cuesta un poco hacerlo con la Brigade a veces, así que tenerle paciencia porque es cuestión de engancharle el ángulo exacto. A veces funciona apuntando hacia abajo, a veces funciona apuntando hacia el medio y a veces funciona sin apuntar, directamente con apoyarte arriba de la plataforma, te empujan y chao. Por supuesto hace falta de un amigo que haga de chofer, viste, o de esclavo, así, digamos, del autito este, del camión. Así que te vas a poner acá arriba, vas a tratar de tener cierta paciencia. Yo, fíjate, acá lo estoy haciendo, mirando hacia abajo. Guarda con estos tanques que hay varios parecidos, así que anda a revisar bien el mapita para saber cuál es. Y acá, como verás, vas a poder entrar. Sí, guarda que no te pase, porque si te pasa te vas a salir. Tienes toda esta pestañita y vas a poder ver cómo corta el agua a medias, así con los dientes, ¿no? Como siempre digo, cuando están los Warped, porque el rostro se supone que estas cosas, bueno, las tenés que ver, ¿viste? Pero uno entramos acá de una forma así, pseudo ilegal. Podemos ver la textura por dentro, como si uno entrara con noclip, pero lo haces con un Warped hecho y derecho. Así que ahí está el primero del día de hoy con la famosa y querida Brigade, que nos está haciendo conseguir un montón de Warped. Por más que acá esté el piso falso, vas a poder caminar. Recordá que para saber si puedes caminar o no dentro de uno de estos terrenos, simplemente tenés que disparar y vas a ver el chasquido así para arriba, la salpicadura de tierra. Si te hace eso es porque puedes pisar. Si las balas atraviesan es porque no. Así que ahí está. Quiero agradecer al señor Assassinator, al señor Christian y al señor Javi Kratos XD, que son por lo general los que me pasan los Warped. Así que muchas gracias a ellos. Sin ellos esta serie no sería posible, así que eternamente agradecido. Podrán ver los links de sus canales, del canal de Javi en realidad, porque Assassinator no tiene canal, así que lo verán en la descripción de este videito. Y para salir simplemente caminas hacia afuera y haces puff y ya vas a aparecer en el lado de afuera sin ningún tipo de problema. Así que ahí está el primero, vamos al segundo, vamos. Para el segundo traemos un auto así de cuatro ruedas. Vení con esto y te vas a venir a esta zona. En realidad lo que vas a usar es un Hydra. Y ponle el nombre que quieras, un coso que huele así. Te vas a poner, en realidad tienes un Hydra porque lo necesitas usar. Que lo dije re espantoso, pero bueno. Lo vas a poner en modo a lo helicóptero o en modo estacionario, así le dicen algunos. Así que vas a venir a esta zona del mapa, justito acá cerquita donde están estas partes de los puentes con el agua. Ahí muy cerquita de esa parte. Y tu amigo te va a manejar el avión y vos con mucha delicadeza te vas a parar en el ala. Y si tu amigo no tiene Parkinson y tiene buen pulso, vas a venir despacito y despacito, así con este edificio como está acá. Y ahora vas a ver, espérate que me caí mal, viste, vamos de vuelta. Pero lo vas a hacer, es bastante más fácil de lo que parece. En realidad hay que coordinar, decirle a tu amigo que sea bueno manejándole el avión, viste, porque el avión tiene su inestabilidad encima, así que hay que tener un poquito de paciencia. Ahora lo vas a ver bien. Lo que va a hacer es ponerte bien pegado contra esta parte, acá, esta parte de acá, te va a empujar hacia adentro y vas a hacer puff, ahí está, vas a trepar y vas a saltar en la parte de adentro, como todo Warped, y ahí tenés como entrar de una forma elegante. Así que ahí tenés. No sé si funciona trayendo un dump o trayendo algo alto, si podés hacerlo también o no. No sé si te da la altura, mientras vemos cómo vuela todo por los aires, ¿no? Pero bueno, con un Hydra lo puedes hacer perfectamente. Que no tenés un Hydra, pedíselo a un amigo. Y si no, no sé, estás complicado. Porque fíjate de última con un Doom si te funciona o no te funciona. Como siempre digo, estas cosas están grabadas y capturadas desde una PlayStation 4. Se supone que funcionan en una Play 3. En una, siempre me da el mismo error en 25 capítulos, 26 capítulos y cometemos el mismo error. Se supone que funcionan en Xbox One y se supone que funcionan en PC. No sé si funcionan en Play 3 y vos 360. Probámelo para vos, que sos Warbechador profesional de las cosas de la vieja generación. Decime si el 2 y el 4 que vas a ver ahora en este capítulo funcionan en vieja generación. El 1, el 3 y el 5, yo ya, como lo están con el Brigade, yo ya sé que son exclusivos de nueva generación, porque no está el camión en la Play 3 y ni en la Xbox 360, así que no van a funcionar por un tema de que no tenés el vehículo. Pero bueno, los otros dos yo trato de poner siempre así para que no se quede la vieja generación desfasado, digamos. Así que trato de poner. Igual no hay muchos más con este camión, ya después volvemos a la FMX, a la Tropic y demás. Ya lo vas a ver en capítulos siguientes, porque tengo un montón de capítulos ya listos para armar, así que ya lo vas a estar viendo. Así que no te preocupes que no va a ser todo con el camionete, pero bueno, ahí hay unos cuantos grabaditos, así que ahí tenés la opción de cómo entrar acá. La verdad que la zona está bastante grande, fíjate después en cada uno también. Yo te voy a veces mostrando, por ahí no lo comento, pero si vos podés disparar hacia afuera o no, a veces te dispara, a veces sí, a veces no, y bueno, está bueno, viste, como sea, patrullar con tus amigos, aunque estos necesitas siempre ayuda.
todos los camiones de brigada necesitas la ayuda de un amigo que va a ser el que te hace de piloto en el caso del camión, acá en el avión también, que haga de piloto. Así que bueno, vete en medio cuando necesitas ayuda a un amigo. Pero si tenés un tercer amigo para patrullar, lo vas a poder hacer sin problemas. Salís suicidándote como acabas de ver recién. En el número 3 estamos acá con el camioncito, con la brigada, todo lindo, todo perfecto. Estamos acá en Merryweather. Perfecto, estamos plenamente ahí adentro de Merryweather. Y lo que vas a hacer es poner el camión acá. Si vos te preguntás cómo corno llegó el camión acá, lo usás con un cargo bob. Cuesta un poco, pero tenés que levantarlo. Lo levanta un cachito y vas a poder subir el camión hacia el techo, porque no hay ninguna escalera que lo suba. Así que tenés que agarrar un cargo bob, que lo agarrás desde mismo de Merryweather, o lo llamás vos de Pegasus si lo tenés comprado, o lo robás también del aeropuerto. Andá al aeropuerto que está ahí nomás, está ahí cerquita de Merryweather, y vas a poder conseguirlo. Si no, acá en Merryweather suele haber en la punta, andar respawnado, a veces te aparece un bus, a veces sí, a veces no, pero bueno, por lo general te aparece un cargo bob. Así que con ese mismo cargo bob levantás el abricate, cuesta un poco porque es pesado, lo levanta medio la patada, pero vas a poder levantarlo sin transpirar demasiado y lo pones ahí en el techo como acabas de ver. Y vas a entrar a toda esta parte del hangar, todo bugueado. Entra, vemos cómo se matan entre ellos, ¿viste? Entre el asesinito y Javi Kratos, porque se llevan así, ¿viste? Como perro y gato, ¿viste? Por ahí en el juego, ¿no? Después son dos grandes amigos, así que nos matamos de risa cada vez que hacemos sesiones así, porque acá hacemos 40 fails y un capítulo cada vez que hacemos estas cosas. Pero bueno, no importa, van saliendo las cositas. Como siempre digo en estos capítulos, ya sé que lo repito para todos y cada uno de los capítulos, así que perdón para los que lo vienen viendo hace rato, pero estas cosas se graban siempre, se juegan siempre en sesiones por invitación o encerrada por amigos. Nunca la hacen sesiones abiertas, porque si las hacen sesiones abiertas, si el bolas triste de turno agarra y te banea, te reporta en realidad, y los simpáticos de roster, que hace caso a los bolas tristes, agarran y te terminan baneando, y si te banean te vas a quedar sin jugar por un par de días, si no es la idea. Y como verás, este lugar es gigante, gigante, tiene varios pisos y varios metros para poder explorar y trolear a tus amigos. Así que si vas a trolear a tus amigos, como dije recién, hacelo, no hay ningún problema, pero hacelo entre amigos. No lo hagas con sesión con personas desconocidas, ajenas a tu conocimiento conocidístico, porque te pueden llegar a reportar. Así que ahí está. Como verás, puedes disparar hacia afuera, puedes hacer lo que quieras, puedes tirar un helicóptero, puedes matar amigos. Esta parte está genial, así que bien, bien por este lugar de Merryweather. Es muy, muy, muy grande el lugar. Puedes hacer varias cosas. Hay un par de bugueos medio raros con las texturas, cajas invisibles, como ves acá. Se pasa de todo en este lugar. Recorrelo bien. Mirá, mira, estás trepando. Vaya a saber qué. El cubo mágico, no sé qué estás trepando ahí. Pero bueno, el cubo de Rubik, ¿no? Me refiero para algunos países que no lo conocen como un cubo mágico. Quise decir eso. Así que ahí está. Como verás, podés también, como dije recién, podés disparar hacia afuera. Así que está bastante lindo el lugar, Merryweather. En el tercero y de los 5 que vamos a ver hoy, esto está en nueva generación. ¿Por qué? Porque la brigada, como dije antes, no está en la vieja generación. Así que ahí está, voy a mostrar, creo que lo voy a matar a él para que vea. Sí, sí, ahí está, matamos al señor Javi Kratos para demostrar que sí se puede disparar. Y bueno, nada, es cuestión de explorar todo este lugar que es gigante, 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 gigante. Acá estaba buscando la salida para ver si se puede salir o no, mientras también puedes matar a los de Merryweather. Acá ten en cuenta que hay un ataque a banda, si no recuerdo mal, que siempre aparece molestando la paciencia. Así que de última, si justo entras acá, puedes hacer todo el ataque a banda. Digo, porque hay un trofeito donde vuelta con respecto a esto. Así que anda pispeando, que por ahí podés, haciendo medio trampita, puedes sacar un beneficio con este lugar. Así que ahí tenés. ¿Cómo salís? Salís suicidándote con una pastilla o con un corchazo en el cerebro. Y repartiendo el cerebro en el piso. Y vas a respawnear en el lado de afuera. Sí, qué bonito. Ahí está. Ahí estamos. Para el cuarto, volvés acá hacia donde estábamos antes en el segundo. Estábamos muy cerca también de este puerto ahí. Yo lo llamo puerto, no sé cómo llamarlo, pero bueno, cerca del puerto, digamos. Y vas a venir con un auto y vas a trabar entre estas dos paredes que queda ahí muy, muy, muy finito. Simplemente lo vas a usar de escalón. Así que vas a trepar ahí. Espérate que no me salió. Vamos de vuelta. Trepamos acá. Y acá, bajo el techito, volvés a trepar de costadito. Y ahí está cómo entras a toda esta zona. Simplemente después te caes en la plataforma. Y ahí vas a tener toda esta zona para explorar. Está bastante bueno porque, como verás, el lugar es bastante grande. Y hace falta simplemente un auto cualquiera de la calle. No hace falta ninguna ciencia. Cualquier auto que te encuentres por ahí, que no sea por ahí demasiado voluminoso, ¿no? Porque como habrá visto, las paredes son estrechas, así que lo traes ahí y chao, ¿viste? Como verás, los tiros acá no está saliendo, no sé si hacia el techo salía, no me acuerdo, pero a veces lo que no pasa que, o sea, las balas que no pasan por los costados, por las paredes, sí pasa a través del techo, así que de última fíjate, pero bueno, está bastante bueno también para sacarte las estrellas en este caso, o para trolear a tus amiguitos, simplemente para salirte tirás, no uses, no malgastes los paracaídas si es que se te activa, porque es muy tentador apretar la X para el paracaídas, pero no lo gastes porque igual vas a aparecer arriba, con o sin paracaídas, apareces arriba. En el quinto y último volvemos a nuestros amigos de Merryweather, así que hoy estamos con Merryweather a full. Vamos a venir a esta zona.
¿Con qué? Y sí, con la Bricade, con nuestro camión preferido para hacerlo. Bueno, no es nuestro preferido, es una patada así en los ex, ¿no? Pero bueno, la cosa que sirve bastante para entrar a estos lugares, y este es un error muy, muy, muy común que suele pasar con el camión. Seguramente a vos ya te pasó por capítulos anteriores de que vos, en vez de entrar al Warrior, te metes entrando al camión, por lo cual ahí tenés un método de cómo hacer para entrar al camión, porque si vos caminás hacia el lado del chofer, hacia el lado del piloto del camión, se te va a buguear y vas a poder entrar al camión. Así que es un glitch, ya te lo paso, te lo muestro, ya que se vio acá en el videito de cómo entrar. Igual ya lo habíamos puesto en el canal esa opción, pero bueno, no es la idea entrar al camión, sino que es entrar a esta zona. Y como verás, este lugar también es gigante, así que ahí tenés ese mismo lugar, pero puesto de abajo, básicamente. Pero es un Warwick, tú no estás adentro de las texturas en sí, sino que estás adentro del Warwick. Así que está bastante bien, es un Merryweather por dos en el día de hoy. Así que ahí tenés todas las cositas de cómo hacer todos los Warriors del día de la fecha. Así que hasta acá llegamos con el videito de hoy. Dale like al video si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, compartí el video con tus amigos, comentame todo lo que quieras si querés que sigamos con esta serie, ¿no? Igual ya hay como 6 capítulos más, así que lo vamos a hacer, ¿viste? Pero bueno, igual poneme si te sigue gustando, ¿no? Si harías algún cambio que te gusta, que no te gusta. Perdón para la gente de la vieja generación, yo trato de poner mayor cantidad de Warriors que sé que por lo menos funcionan, aunque no sepa que funcionan o no en vieja generación, por lo menos trato de poner contenido que por lo menos pueda llegar a servir para la generación. Yo sé que con la Bricada no se puede, pero bueno, hay que progresar. Ya los Warriors ya los hicimos tanto. Fíjate, tenemos el capítulo 26, multiplica por 5 y después suma los capítulos que hicimos de A4, de A3, de A1, que tienen otra numeración. No siguen esta numeración, tienen otra numeración. Entonces, cuando vos multiplicás, ya hicimos como más de 150 Warriors. Y el juego también, que te voy a dope, tampoco tiene tanto, ¿viste? Entonces, ya cuesta un poco conseguirlos. Y los últimos que se están consiguiendo son con la Bricada y con la Tropic. Así que bueno, mientras vemos acá un inodoro, ¿viste? El señor está así como yendo al baño y vos te pones acá en el Warbridge viendo cómo hace sus necesidades, ¿no? Como que no es muy público el tema, muy privado en realidad, se convierte en público. Así que ahí están las curiosidades que pasan dentro de Merryweather. Así que nada, hasta acá llegamos. Básicamente, viste que podemos disparar hacia afuera y salir suicidándote. Así que nos vemos en la próxima. Y si no nos vemos, nos chocamos, nos suicidamos, nos Warbridge-charemos entre todos. ¡Y qué bonito!